Me estáis diciendo varias que no entendéis lo que dice Raquel Lobatón ahí. ¿Estáis entendiendo que Raquel Lobatón dice que si pesas 200 kilos o 150 kilos es tu destino? Por favor, no dice eso. Yo ahí puedo interpretar o puedo sacar tres cosas. Una es que hay diversidad de cuerpos, que unos cuerpos, pongámonos en mujeres, unos cuerpos están con la figura reloj de arena, otros cuerpos son rectos, otros cuerpos tienen la forma de pera con su culo y sus caderas más anchas y arriba no tienen pecho, y estamos con la mentalidad de no, 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 o con la tripa para adentro, con la tripa para afuera, porque es tu cuerpo y ya está. Y estamos con la mentalidad de no, 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 a mí me vende la industria, no nos damos cuenta, pero nos lo venden. Y la sociedad, que es la figura reloj de arena, con cintura de avispa, con culazo, con tetas, con... Y no, eso uno. Lo otro que interpreto es que también hay cuerpos que de por sí son más estilizados y otros cuerpos que de por sí son más tochos. Y si tu cuerpo es tocho, es tocho. No es que pese 150 kilos o 20 kilos de más o 30 kilos de más. No se habla de eso. Se habla que si alguien tiene un cuerpo estilizado, pues tiene un cuerpo estilizado. Y si alguien tiene un cuerpo tocho, tu cuerpo es tocho. Y ya está. Y la tercera que yo veo más plausible, se pueden meter las tres, pero esta es la que yo creo más plausible, es que nos metemos en los rollos de índice de masa corporal, calculo mi peso, calculo mi estatura y la ciencia, ya estamos con la ciencia, dejar la ciencia. La ciencia, mucha, mucha ciencia, muchos estudios dicen que más de 3, 4 huevos a la semana no se puede y es mentira. O que no se pueden hidratos por la noche y es mentira. O que a partir de las 6 de la tarde y es mentira. Mil cosas que dicen estudios son mentiras. Entonces, pues eso, lo que se refiere a este post del que ha puesto Raquel es que nos ponemos, ah, índice de masa corporal, mido tanto, peso tanto, pues el índice de masa, pues el índice de masa corporal, porque lo dice la ciencia, dice que tengo que pesar 60. Y tengo que pesar 60 y tengo que pesar 60. Y resulta que tú, de normal, tu cuerpo va al 65. Pues no puede ser. No puedo tener 65. Porque la ciencia dice que en ese cálculo y ese baremo y con lo que yo mido y con lo que yo tal, tiene que ser 60. Y me restrinjo, y me restrinjo, y me machaco a correr, a caminar, a hacer cardio, y dejo de comer. Porque es que tienen que ser 60. Y en cuanto tú ya vuelves a tu normalidad, te vas al 65. Pues es que es el 65. Dejaron las matemáticas y dejaron la ciencia. A eso se refiere. Y luego me hace gracia que le queréis buscar tres pies al gato. Observaros, observaros que le queréis buscar tres pies al gato. Vamos a ver. Y entonces, si todo lo demás está perfecto, mi mente, mis emociones, hago deporte, me alimento saludable, todo, 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 todo está perfecto, pero peso 20 kilos más, no me puedes decir que eso es salud. Por favor, de verdad, observaros y revisaros cómo intentáis rascar y buscarle tres pies al gato. Si está todo, 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 todo lo demás perfecto y pesáis 20 kilos más, eso es un factor de riesgo. Ya está. No es una enfermedad per se. Dejar de rebuscar y de arañar y de... para revisaros esa mentalidad de verdad. Es que lo dice la ciencia, es que lo dice el médico. ¿Qué ciencia? ¿Qué médico? ¿Qué endocrino? ¿Qué nutricionista? El que os pone una dieta de cajón y os pone galletas María y leche con colacao y con azúcar y luego os dice que no comáis plátano, que tiene mucho azúcar, que eso todavía se está estudiando en las universidades. Esa ciencia, olvidaros de la ciencia, de construir esas cabezas que estáis allí desde ayer y antes de ayer, varios mensajes ahí intentando luchar, pero, ¿y si? Pero yo creo, ¿y si estáis ahí luchando, luchando por revisaros esas cabezas? Hay que construir mucho, 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 mucho.
Yo voy a seguir bailando al compás del que me importa, moviendo todo porque es natural. Voy a seguir produciendo mi cola y mostrándoles la celulitis o las estrías o las marquitas que tengo. Pero paren. What would you do? I would eat everything in the world. You do not understand. I would eat everything twice. Juana. Juana y demás gente que me veis. Vengo de la doctora de la mutua, de la mutua de la empresa. Ya era la última visita, porque el viernes me llama la de la seguridad social y me cojo el alta ya para empezar a trabajar el lunes, si todo va bien. Y la doctora de la mutua sabe que estoy viendo a Juana por temas de conducta alimentaria, porque le he contado todo, toda mi vida. La hernia, lo del pie y que me estoy dando los masajes en el sóleo, lo de pilates y lo del psicólogo y la conducta alimentaria y tal. Entonces, claro, me ha preguntado por todo y que qué tal con la psicóloga al final. Y yo, pues muy bien. Y me dice, bueno, ¿y estarás haciendo alguna dieta, no? Y yo, no. Y ella, ¿y entonces cómo vas a bajar de peso? Ay. Y no sabes qué decirle, no sabes qué decirle porque no me apetece escuchar ninguna falta de respeto. Ninguna falta de respeto como la que me soltó la ginecóloga cuando le fui con lo de que el dolor de la dieta, hoy las cabezas, el dolor de la regla no era normal. Y que dónde había oído eso, si en el programa de Ana Rosa, pues no me apetece. Faltas de respeto.
Más que nada porque me tengo que morder la lengua para no cagarme en toda su estampa, ¿sabes? Y entonces le he dicho, bueno, bueno, es que decirle que ese no es el objetivo por el que voy, el de perder peso, pues no están las mentes preparadas para eso, no están las mentes. Entonces yo, bueno, serás algo secundario, tal, y nada, le he enseñado el perfil de Juana, le he enseñado el perfil de Raquel Lobatón y de Nutriendo Conciencia, el médico cardiólogo y nutricionista peso inclusivo, el enfoque HAES, salud en todas las tallas, se lo he enseñado. Y, sorpresa, no me ha mirado condescendientemente, no me ha puesto caras, ha sido muy respetuosa, o sabe jugar muy bien al póker y la procesión iba por dentro, o se ha interesado, me ha dicho, me parece muy interesante, me parece algo muy interesante. Y me dice, claro, es que, y ahí viene la cosa, no lo decía por mí de cómo voy a perder peso, lo decía por ella, porque la pregunta era por ella, porque me dice, yo es que estoy yendo a una nutricionista para bajar de peso, para perder unos kilos. Ella, cuerpo normativo, y está yendo a una nutricionista para adelgazar, lo dice ella, y me ha puesto dieta. No te va a poner dieta, primero, que los nutricionistas la mayoría aún están con el rollo de las dietas, y segundo, si tú vas y dices, quiero perder kilos, adelgazar, pues ¿qué te va a poner? ¿Qué te va a poner? Y claro, no está la gente preparada para que le digas que al nutricionista no se va a adelgazar, se va a que te enseñen a comer de manera saludable, cosa que no tiene nada que ver con adelgazar. No está la gente preparada, y menos un médico. De todas maneras, muy guay, muy guay. Me ha dicho, muy interesante, me parece una cosa muy interesante lo que me cuentas. Así que igual hemos hecho una mella en la doctora, y ahora investiga a la mujer o algo, y se deconstruye. Ay, con todo mi coño le he leído el texto que puse anoche aquí de Juana, de no, la psicología no sirve para adelgazar, y la nutrición tampoco sirve para adelgazar. Ay. Y le he enseñado mi foto con 40 kilos menos y le he dicho, ¿me ves? No estaba sana. No estaba sana, para nada.
Y luego también el argumento que he oído o leído de estas profesionales, nutricionistas y psicólogas que están en el antidieta, en quitarse, incluso médicos, de quitarse el pesocentrismo, el enfoque Hays y tal. Ay, es que temen a Carlos Ríos porque se les acaba el negocio. ¿Pero qué negocio? ¿Qué negocio? Si precisamente estos profesionales médicos, nutricionistas y psicólogos que están en este enfoque están perdiendo clientes, porque todas las tostadas, porque es súper impopular esto todavía. Ganarían mucho más dinero con el enfoque dieta, control de alimentación, pesocentrismo, adelgazar, te voy a hacer adelgazar. Eso, con eso ganarían más dinero, precisamente. La mierda se la echan ellos mismos con este enfoque tan impopular. Es porque creen en él. Si lo que hacen es perder. ¿Os acordáis hace años cuando estaba yo en todo lo alto con el Real Food, que estuve poniendo recordatorios de mitos sobre la comida? Que siguen vigentes, por supuesto, porque no tiene nada que ver con la comida real, que la comida real no la ha inventado nadie, ¿sabes? La divulgan, cualquier nutricionista te divulga comida real. Es el movimiento Real Food de lo que me he desligado. Pero bueno, eso sigue vigente. Los mitos alimentarios de 5 comidas al día es un mito. El desayuno es la comida más importante del día, es un mito. No comer hidratos y fruta por la noche, la fruta engorda, es un mito. Solo 2 o 3 huevos a la semana, o 1 cada día, o 2 cada día, estamos locos, es un mito. Pues todo eso voy a volver a hacerlo, pero no con alimentación, sino con el enfoque Hays. Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz. Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encanta, baby. Es que no lo podéis evitar, sencillamente no podéis evitar ver un vídeo de una persona gorda hablando de aceptación corporal y no saltar. Si este vídeo lo hubiera hecho una persona con cuerpo normativo, le diríamos, joder, muchas gracias por promover hábitos de vida saludables y la alimentación saludable. Que tú quieras sacar conclusiones de tu baúl de los recuerdos no es mi movida, es la tuya. En mi vídeo digo explícitamente, mereces comer sin culpa, mereces disfrutar de la comida, mereces honrar tus sensaciones de hambre y comer es mucho más que contar nutrientes y calorías. ¿Dónde he dicho yo ahí que se pueda comer de todo cuando quieras? ¿Dónde he dicho yo ahí que no es importante comer de forma saludable? ¿Dónde he dicho yo que no es importante tener en cuenta el metabolismo y la salud? Es que os retratáis solos. Da igual que haga un vídeo diciendo que es importante hacer ejercicio o comer saludable. Entonces diríais que ¿qué hago yo diciendo eso si estoy gorda y no se nota? No os importa la salud, os importa el físico de las personas. El día que me veáis defendiendo un estilo de vida sedentario o poco saludable, entonces me venís con vuestros rollos. Mientras tanto, ¡no! Si queréis buscarle el quinto pie al gato, es vuestra movida arreglarlo vosotros.
Y ayer una amiga, súper indignada y con toda la razón del mundo, me contó que había ido al médico y la enfermera la había medido, la había pesado y le había dicho, porque había cogido unos kilos, y le había dicho a la enfermera que había cogido unos kilos y que cómo ha podido dejarse así, dejarse. Una enfermera profesional de la salud opina que una persona que coge unos kilos es que es una dejada. Y punto. Entonces mi amiga me sigue por aquí activamente, además es una tía muy inteligente que tiene sus propias ideas y ella ya no hace falta que me siga para tener esas ideas, evidentemente. Pero, y por supuesto, se indignó muchísimo, pero tú fíjate, y yo creo que a mí me hubiera pasado igual, en ese momento que además te lo tienes que esperar, pero en realidad, aunque te lo esperes, te pilla, te quedas en shock. Pues como se quedó en shock, a pesar de saber que no tiene razón la enfermera y que es muy poco profesional y muy mala profesional, se justificó de por qué había cogido los kilos y luego me lo contaba súper indignada y además indignada con ella de fíjate y encima me justifico. Que nos sale de manera natural. Yo tampoco sé cómo reaccionaría en ese momento. Pero si pudiera pensarlo, pensándolo fríamente, es que dan ganas de decirle, por favor, date un paseo y luego cuando pienses y le des una vuelta a lo que has dicho, vienes y me lo repites en la cara. Que tú, una profesional de la salud, esté juzgando si una persona coge kilos es porque es una dejada y no hay nada más detrás. Date un paseo y piensa bien lo que estás diciendo porque voy ahora mismo a ponerte una queja. Eso es lo que le diría. Pensándolo en frío. Luego allí ya digo que vete a saber. Salud en todas las tallas no significa que todos estén sanos en todos los tamaños. Significa que el peso no debe ser patologizado y que las personas de cualquier tamaño merecen acceso a atención médica de calidad y no estigmatizante. Y a buscar salud, o no, de la manera que elijan, sin discriminación. Es que las personas escogen ser gordas. Es una elección. ¿Por? O sea, si tú vas todos los días a comer McDonald's, tú estás escogiendo ser gorda. Y la gente que va todos los días a McDonald's y no engorda, ¿qué está escogiendo? Afecta tantas cosas en nuestro peso y en nuestro tamaño corporal. Genética, historia dietética, ambiente laboral, estrés, manejo de ansiedad, acceso a salud, acceso a alimentos frescos. Hay tantas cosas que no estamos viendo cuando juzgamos a una persona por cómo se ve. Y la cultura de la dieta nos ha hecho creer que por vernos de determinada manera, hacemos ciertas cosas que se nos olvida que existen todos estos determinantes de salud y que no siempre nuestro peso y nuestra composición corporal van a estar bajo nuestras decisiones. Y sí, vamos a intentar que haya mejor salud siempre como nutricionistas y que la gente coma menos procesados, pero no por eso vamos a juzgarlos y pensar que son más o menos válidos. Todos los cuerpos merecen respeto. Esto va para el post de la dieta en los niños que ha puesto Raquel Lobatón. Esto es del año 86. Yo tenía 10 años. Es una carta que escribo a mi hermano de 18 en el servicio militar. Y le pongo, hola Pablo, ¿qué tal estás? No te preocupes, pues he adelgazado 3 kilos. Lo primero que le pongo.